Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy. Nuestro hilo blanco, un clip o pincita, como ustedes la conozcan, y nuestro gancho de el número 3.5. A nuestro anillo mágico le vamos a agregar 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya que tenemos nuestras 11 cadenas, vamos a saltarnos dos. Esta primera y la siguiente, y en la número 9 vamos a hacer un punto bajo. Luego, por toda la fila, vamos a ir haciendo puntos bajos de esta forma. Y aquí en la última cadenita vamos a hacer 3 puntos bajos dentro. Ya llevamos 1, 2 y 3. Ahora, ya que estamos de este lado, vamos a tomar hilo y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tenemos nuestros 3 puntos altos y ahora vamos a hacer 5 puntos altos dobles en los siguientes puntos. Así que vamos. 1, 2 3 4 y 5. Y aquí en esta partecita que nos queda, que fue donde saltamos los dos puntos, vamos a hacer un punto bajo de esta forma. Y ahora vamos a empezar de nuevo. Tomamos nuestro hilo y hacemos el primer punto alto doble. 1, 2 3 4 y 5. Después de terminar nuestros puntos altos dobles, recuerden, van nuestros puntos altos los mismos que hicimos. Y ahora, para terminar, vamos a hacer nuestro punto bajo y en el siguiente vamos a hacer nuestro punto deslizado para terminar, y así queda este pétalo que hicimos. Esto lo vamos a hacer 4 veces para tener 5 en total. Ya tenemos aquí nuestros pétalos listos, como pueden ver. Ya tenemos los 5 y los vamos a unir. Pero antes de unirlos, vamos a darles el toque de color. En este caso, yo lo voy a hacer con rubor, ya sea con este, que es el que utilizo siempre, que es el Chabacano 15 de Bisú. Pero como lo quiero más rosita, voy a estar utilizando esta paleta floral de Beauty Creation. Y voy a estar utilizando el tono rosita, el más rosita que tengo.
que en este caso es este de aquí o este de aquí. Y voy a estar utilizando esta brocha que no es tan, que no tiene los pelitos tan sueltos, de hecho es esta Smokey Eye, para que se concentre el color. De preferencia utilicen esta en lugar de una así que esté suelta. Y vamos a tomar nuestro color. Voy a tomar este. Vamos a tomar nuestro color. Y esta va a ser la punta de la flor y esta va a ser la base. Así que de aquí de la base vamos a ir, vamos a poner color y vamos a ir subiendo de esta forma. Vamos a ir concentrando el color aquí y solo vamos a ir expandiendo hacia arriba para que este tome colorcito, pero un colorcito degradado. De esta forma. El color más fuerte siempre va a ir abajo, como pueden ver. Eso lo vamos a ir haciendo durante todos los pétalos. En todos los pétalos vamos a ir haciendo eso. Agarramos color, lo ponemos y simplemente vamos agarrando hacia arriba. Bien amigos, ya que terminamos de ponerle color, esta punta ahorita la vamos a arreglar a lo último. Vamos a pegar la flor. Así que aquí es extrema concentración para que quede. Y lo que vamos a hacer es agarrar nuestro silicón. En este caso yo voy a utilizar silicón frío. Y voy a empezar a pegar. Así que voy a empezar pegando mi flor aquí, en esta parte de aquí que quede. Así. Y esta igual la voy a pegar arriba de la anterior. De esta forma. ¿Ok? Luego, la siguiente arriba de la anterior. De esta forma. Y ya aquí vamos así. Ahora vamos a pegar la siguiente, que en este caso, para que esta no quede las dos abajo, vamos a ponerla abajo, pero arriba de esta manera, así. La vamos a pegar, ahorita le pongo el silicón y les voy a mostrar. Así queda la flor. Miren, así que de esa forma lo vamos a hacer abajo de esta, pero arriba de la de al lado, de esta forma, así, miren. Y así va a quedar nuestra flor. Aquí lo voy a meter un poquito más. Ya aquí tenemos nuestra florecita. Aún no la voy a mover para que se seque. Pero por mientras vamos a esconder esto muy bien. Lo vamos a esconder y yo lo que voy a hacer es pegar un poquito de silicona aquí. Para pegar este hilo en la parte de atrás y luego recortarlo por seguridad y para que no se vaya a desatar nuestra florecita. Bien, como pueden ver, ya aquí tenemos nuestra florecita y vamos a pegarle el clip. Hay dos maneras, si se lo quieren pegar de forma directa o agarran un pedacito de fieltro del tamaño de nuestro clip. Y simplemente le vamos a hacer una abertura aquí donde va
el clip en esta parte de aquí. Le hacemos una pequeña abertura, un pequeño recorte. Y vamos a meter el clip. Muy bien. Y esto lo vamos a pegar aquí. En esta forma, en esta parte de aquí, para que se pueda abrir de esta forma y tape el color. Pero si ustedes tienen un clip blanco, pues mucho mejor. Así que esto yo lo voy a pegar aquí. Le vamos a echar bastante para que agarre. Y lo pegamos. De esta forma. Para ocultarlo. Y miren como pueden ver. Así queda. Como les dije, le escondí los hilitos. Y así queda esta florecita ya con su clip listo. Si les gustó, regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse a mi canal para más tutoriales. Y nos vemos en el siguiente video, ya saben. Así queda. Así que nos vemos. Bye.